siempre amanece. Parte 1. Oye, espera, ¿qué es esta azul? Esas son No Me Olvides, ¿no te gustan? Mira cómo sombrean hermosamente las rosas. ¿Y qué hacen? Sombrean y además son símbolo de lealtad y buena memoria. Bueno, basta de enciclopedia. Quítalo azul. No quiero que digan que no pagué lo suficiente por el ramo. Ponle rosas blancas hermosas. Lo que digas. ¿Sales con alguien? ¿Disculpa? ¿Disculpa qué? Pareces estar bien. Y yo también. ¿Salimos? No creo que sea el destino. Déjame decidir el destino. Solo dame tu número. Cariño, ¿por qué tardas? Oye, ¿puedes hacerlo más rápido? Llegaremos tarde a la boda de mi hermana. Mi amor, ¿por qué te bajaste del auto? Te dije que yo mismo lo haría. Ya está listo. Gracias. ¿Por qué te quedas ahí? Ya voy. Quédate con el cambio. Ay, me tomó mucho tiempo ir al banco. ¿De qué es esto? De 4 ramos y una canasta. Bien hecho, sobrina. Oye, la jefa llamó y dijo que va a traer flores frescas. Te ayudo y luego me veo con Anastasia. Prometí verla antes de la entrevista. ¡Inés! Ah, hola, Ana. Aquí estás. Descarguemos el auto lo antes posible, andando. Sí. Dámelo, gracias. Mira, está guapo, ¿no? ¿Cuál? ¿El moreno o el rubio? El moreno. Sí, se llama Máximo. Es bastante guapo. Es el mejor de todo el grupo. Bueno, no eres de nuestra universidad y no sabes mucho. No tienes mucha oportunidad con él. ¿Y eso por qué? Vamos, ¿no ves? Ella es Vicky. Adiós. Ha estado con él desde luego, niña. Ni se separa de él. Vicky mataría a cualquiera por Max. Ah, ¿y él también se preocupa por ella? ¿Cómo crees? Vicky es solo una amiga de la infancia para él. No creo que ni siquiera sepa lo que siente por él. Bueno, vamos a la biblioteca. ¿Pasaremos todo el día ahí? Aquí vienen. Necesito que alguien haga un diploma en mi lugar. Vamos mañana. Hoy no puedo, es el cumpleaños de mi tía. Iré a visitarla con mis padres. Mañana regresaré para el almuerzo. Bueno, no hay problema. Vicky. Puedo ir al gimnasio. Hola, papá. Vamos, hola, muy tarde. Hola. También tenemos que recoger a tu madre. Está bien. Adiós. Nos vemos. No cabe duda que Max es genial. Las ayudaré y me iré a la entrevista. Trato de conseguir trabajo. ¿Cómo? ¿No sigues en la facultad de medicina? Yo ya me gradué. No cabe duda de que el tiempo vuela. Bueno, espero que cumplas tus sueños. Muchas gracias. Es un centro médico multidisciplinario. Dan un buen salario y el horario está muy bien. Así que puedo ayudar a Inés a veces. Es malo pensar demasiado en el trabajo a nuestra edad. Envejecerás rápido. ¿Qué hay de tu vida personal? ¿Qué vida personal? ¿De qué estás hablando? No tengo tiempo. ¿Y de dónde puedes salir? ¿De una florería? ¿Y eso qué? Imagina a un apuesto príncipe que viene a comprar flores para su abuela. Y ve a una hermosa joven florista. Manos temblorosas. Cásate, cásate conmigo. Anastasia, eres fantasiosa. ¿Sabes qué tipo de príncipes van a veces? Bien, llegaré tarde a la entrevista. Yo pago. Primero consigue un trabajo. Muchas gracias. Y luego pagas. Me alegro mucho de verte. Adiós. Nos hablamos luego. ¿Qué tal estuvo la jornada? Estuvo bastante pesado. ¿Te tocó el mismo sector? Sí. Sí, creo a veces no suceden estas cosas.
Sí, es el más aburrido de todos. Pronto terminará. No te preocupes, la próxima será mejor. ¿Qué es esto? Segunda casa de cambio en 3 días. En ambos casos, fueron amenazados con un objeto que parecía una pistola. ¿Ya revisaron las cámaras de video? Claro que lo hicieron, Silvana. ¿Y? No está en la base y las fotos están borrosas. ¿Qué hay de la descripción? Según las cajeras, estatura media, pantalones grises y chaqueta con capucha. No mucho. Sí, no mucho. Está actuando en la misma área. Quizá eso podría ayudarnos, hipotéticamente. ¿Se lo enviaron a Bolo? Sí, desde ayer. ¿Sí? Señora Silvana, ¿se puede? Te veo luego. Hola. Entonces, Ernesto, si tienes noticias, avísame. Claro. Hola, mamá. Hola. ¿Pasó algo? Pues no, estaba de paso y decidí verte. ¡Qué gusto! Mamá, basta, ya no soy un pequeño. Justo por eso, ya no lo eres, tienes hambre. ¿Tanto? Justo voy de camino al gimnasio. ¿De qué hablas si vas a la biblioteca? No iré hoy, mañana. ¿Y por qué? Vicky fue a ver a su tía, es su cumpleaños. Ella es una buena chica, simpática, es bastante decidida. ¿Mm? La conoces desde la infancia, crecieron juntos. ¿En serio, Mo? ¿En serio? No lo sabía. Los seres queridos deben ser elegidos entre aquellos a quienes conoces desde hace mucho tiempo. De lo contrario, puedes cometer un error. Mamá, déjame averiguarlo. Soy un hombre adulto y responsable. ¿En serio? Sí. Cuídate mucho, Máximo. También cuídate, mamá. ¿Bien? Me llevo esto. Vete. Besos. Y recuerda que te amo mucho. Yo también te amo. De los pacientes agradecidos. Lo mismo de siempre, café, dulces y caviar. Bueno, si insisten. Ay, otro peluche. Pues, entonces regálalo. ¿Hay alcohol? Sí, en una bolsa pequeña. Anton. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Escóndelo! Mamá, ¿por qué tardan tanto? Tenemos que comprar regalos. Me voy a cambiar y ya nos vamos. Me la llevo adelante. Pa. Pa. Tan, 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 tan. Tiri, 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 tiri. Oye, ten cuidado. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca o qué? En realidad te salvé la vida. ¿Qué? Lo siento, gracias. Ajá, tienes suerte de que estuviera cerca. Te ensuciaste. ¿Dónde? ¿En la ¿aquí? Mejilla, pues, ahí mismo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Necesito verme bien, tengo una entrevista de trabajo. ¿En el escuadrón de superhéroes? ¿Qué? Superhéroes. En el centro médico, naciste sobreviviente. ¡Muchas gracias! Creo que ella pronto se irá. En serio. Así disculpen, es. Pero ¿dónde puedo encontrar a la señora Angelina? Ah, sí, dime. Buenas tardes. Estoy aquí por el anuncio del puesto de enfermera. Ay, bueno, ya está ocupado. La vacante se cerró. ¿Qué? ¿En serio? Espere, yo la llamé. Soy Ana Fernández, estudié enfermería especial. Sí, lo recuerdo. Pero ella tiene experiencia laboral. Y tú no la tienes, querida. Mis mejores deseos. ¿Y bien? ¿Fuiste aceptada por los superhéroes? No. 10 personas necesitan ser salvadas y no tengo experiencia. ¿Sin experiencia?
Bien, entonces... ¿Me estabas esperando? Pues sí, te fuiste tan rápido que ni siquiera nos presentamos. Mi nombre es Máximo. Encantada, soy Ana. Ana, ¿quieres algodón de azúcar? ¿Cómo? ¿Algodón de azúcar? No sé qué decirte. Tengo que agradecerte de alguna manera. Ahí está el parque. Pasaba mucho tiempo ahí cuando era niño. Es un parque bonito. Ese es un argumento serio. Es un argumento muy serio. Venden algodón de azúcar especial para superhéroes. Bueno, no me lo puedo perder. Eso es genial. Y también vivo cerca, calle Sadovaya 5, apartamento 3. Mi mamá me hizo aprenderme la dirección de memoria cuando era niño. Calle Sadovaya 5, apartamento 3. Lo digo bien desde que soy niño. Bueno, ¿vamos? Claro, por supuesto. Vamos. Tal vez todas las mamás sean así, ¿no? ¿No? Sí, probablemente. Listo. Eso fue muy de superhéroes, ¿no? No lo sé. Buenas noches. Hola. No, pues llegamos. Esta es mi casa. Oh, qué linda casa. Perdón por no invitarte, pero ya es tarde. Inés tal vez ya está dormida. ¿Inés? ¿Es tu amiga? No, es mi tía. Ella prácticamente me crió. Oh. ¿Nos vemos mañana? ¿Me hablarás de la tía Inés y también de ti? Será muy interesante. Ya me voy. Sí. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bonito árbol, pero... Ha pasado un año desde que se fue. Y no puedo creerlo. Lo sé. Nadie sabía que todo saldría así. Ay, Dios sabe bien que yo no quería que hiciera ese trabajo. Un país extranjero, montañas extranjeras. Ahora ya no puedes recuperar nada. Cuando el camión se cayó, voló 400 metros hacia abajo. Aún estaba vivo. ¿Qué habrá pensado? Inés, ¿por qué te torturas con eso? Andrés ya se murió. No teníamos hijos. ¿Por qué estoy yo viviendo ahora? Basta. Basta. Quería tanto este auto. Dijo que iríamos al campo y que en el verano viajaríamos al mar. Aceptaba cualquier trabajo. Así compró el auto. Pero nunca condujo a ninguna parte. Solo logró hacerlo una vez. Entiendo. Es suficiente, por favor. Deja que el auto se quede en la cochera. No lo necesito y...
No lo puedo vender. No puedo hacerlo a sangre fría. Que se quede aquí. Vamos. Ya estoy bien. ¿Y por qué llegas tarde? ¿Conseguiste el trabajo? Eligieron a otra que tiene experiencia. Eso es malo. Pero saliendo de ahí conocí a un muchacho. Es tan agradable y su sonrisa es bastante dulce y tan tierna. ¿Te gusta? Así es. No, realmente, realmente me gusta, en serio. ¿En serio? Vamos a casa y me cuentas. ¡Señora Valentina! ¿Cómo está, mi preciosa? ¡Mua! Déjame ayudarla. ¿Nos vamos? Ay, Máximo. ¿Pase? ¡Te amo mucho, perrito! ¿Ya? Estoy cansada. Estos festejos afectan la cintura más tarde. Pero a mí me gustó. ¿Sentado con una caña de pescar? No te sientes, pero piensa, hija, en un nuevo eslogan publicitario. Todavía no hay una sola idea. El jefe tiene que pensar por sí mismo. Señora Olga, señor Antón, hola. Ah, buenas tardes. Hola. ¿Terminaste clases? ¿No me buscaron? No, parece que no lo hicieron. ¿Acabas de llegar de lo de tu tía? Sí, fue un poco divertido. ¿Nos vemos en una hora en la biblioteca? No, hoy no puedo. Perdóname. ¿Por qué de repente? Bueno, tengo otros planes para esta noche. ¿Qué otro plan? ¿Es tan importante? Puedes decirme, tú y yo nunca hemos tenido secretos el uno con el otro. Vicky, es personal. Está bien. Voy a tener una cita. ¿Con quién? ¿Dónde se conocieron? En el paraíso. Lo digo en serio. Yo también hablo en serio. Caminaba cerca de un árbol, hay una rama enorme, iba a caerme encima y esa chica me empujó. Así nos conocimos. ¿Y cómo se llama tu salvadora? Ana. Ana, entonces. Sí, Ana. Ella es hermosa, de verdad. Ok, voy a cambiarme de ropa, de lo contrario llegaré tarde. Vicky, vamos. ¿Qué haces ahí? ¡Vámonos! ¿Pasó algo? Dime, ¿qué te pasa? Está bien, papá, yo lo resolveré. Ana. Ayudo a mi tía en la florería. Ella está pasando por un momento muy difícil últimamente. Su marido falleció hace un año. ¿Y tus padres? Mi tía me acogió cuando tenía 10 años. A mamá le diagnosticaron cáncer. Ya era tarde para hacer algo. Todo pasó rápido y nunca conocí a mi padre. Lo lamento. Pero eres genial ayudando a tu tía. Yo nunca vi a mi padre. Es militar. Se casaron, pero después se separaron al año. Creo que se casó de nuevo, no lo sé. Basta de tristeza. ¿Quieres que te muestre un árbol? ¿Intrigante? Eso intento. Bien, miremoslo. Bien, señorita. ¡Ten cuidado! Solo pondré la alarma. Listo, eso es todo. Ya está la alarma. Aquí está el árbol. ¿Sabes? Escondía todo aquí. Diarios, las pelotas. Siempre venía aquí después de la escuela con los chicos. Me pregunto qué hay ahí ahora. ¿Bien?
si hay algo... ¿Qué hay? ¿Nueces para las ardillas? No, te equivocas. Son para ti. ¿Cómo sabes que me encantan las No Me Olvides? No lo sabía. Pero cuando las vi, me di cuenta que son tan tiernas como tú. Muchas gracias. ¿Te puedo tomar una foto? Por supuesto. ¿Sales conmigo? Claro. Aquí hay muchas aves diferentes. Incluso vuelan garzas a veces. ¿Sí? ¿Alguna vez has escuchado la voz de un pato? Oh, una gaviota. Sí. Mi tía ya me debe estar esperando. ¿Todavía es horario infantil? No es cierto. Tu tía es estricta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Me la presentas? ¿Realmente quieres? Pues sí. Creo que le gustarás. Yo te presentaré a mi mamá. Creo que le gustarás mucho. Justo después del fin de semana, me iré de rafting. Está planeado hace mucho tiempo. ¿Rafting es bajar en el río? Pues sí, un río de montaña en un bote inflable. ¿Y no es peligroso? No, no tenemos una ruta difícil. De todas formas, ten mucho cuidado. Está bien, lo prometo. ¿Quieres que vayamos juntos la próxima vez? Claro, mucho. Solo tengo que prepararme. ¿Sí? Sí. ¿No tienes miedo? No. ¿Segura? Ah, ¿cómo estás? Hola, ¿Alex no llamó? No, tal vez está durmiendo. ¿Cómo estuvo lo del parque ayer? ¿Cómo lo sabes? Yo mismo te vi. También me habrías notado, estaba pasando, sí. Pero no podías quitarle los ojos de encima. Bueno, entonces, ¿quién es? Se llama Ana. ¿Ana? Sí, se llama Ana. E irá con nosotros muy pronto. ¿De verdad? ¿Entonces todo va en serio? Todo va muy en serio. Realmente en serio. ¡Por fin llegas! ¡Por fin llegas! ¡Toma! ¡Tarde! ¿Qué hacen ahí? ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡Duerme más la próxima vez! Si no, ya no irás con nosotros. ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Listos? Sí, vamos por Sergio. Me acaba de llamar. ¡Ya es muy tarde! Ana, ya me voy. ¿Haces la limpieza? Sí, claro. Y luego voy a la tienda. No diré que no a tu ayuda, ¿eh? ¿Y cómo está tu Máximo? ¿No van a salir hoy? No, no está. Saldremos hasta el lunes. ¿Sabes? Ayer te vi. Desde la habitación, cuando estabas en la puerta. Parece un buen chico. No, no solo es bueno. Es el mejor. Ya lo verás por ti misma, te lo presentaré. Está bien. Bueno, ya me voy porque si no llego tarde. Thank you.
Buenos días, mi amor. ¿No viste mi labial de hoy? Aquí está. Hoy estaré ocupada. ¿Y papá? Se fue de viaje de negocios temprano y hay problemas con los documentos en la sucursal. Vicky, ¿qué te pasa, hija? Te ves muy mal. Nada, vete, por favor. Ay, como quieras. Ay, la notificación llegó. El taxi me está esperando. Adiós, que tengas buen día, hija. Le mostraré a esa bastarda que no se cruce en mi camino. Buenos días. Acabamos de recibir información de que nuestro atracador estaba en el área de la zona industrial, cerca del supermercado. Los oficiales y yo vamos ahí ahora. Tú reúne al grupo de trabajo. Claro. Espero que hoy tengamos suerte. Buena suerte. ¿Inés? Ya casi voy. Los guantes domésticos, ¿no? Sí. Finalmente. ¡Ana! ¿Sí? ¿Quién eres? Soy Vicky, amiga de Max. ¿Tienes prisa? ¿Quieres que te lleve? Muchísimas gracias. Vamos. Es muy amable de tu parte. Me alegro mucho de conocerte. Él me ha hablado mucho de ti. ¿Sabes cómo está Máximo? Estoy muy preocupada por él. ¿Se conocen hace poco y estás preocupada por él? Escúchame bien, ofrecida. ¿Cómo? Te daré una oportunidad. Aléjate de Máximo de inmediato. Él es mío, ¿entendiste? No esperaba esto. ¿Y quién te dijo que es tuyo? Te lo estoy advirtiendo. ¿Y si no? Entonces te arrepentirás. Ah, ¿en serio? Puedo arruinarte la vida. No te tengo miedo. No tenemos nada de qué hablar. Max y yo nos amamos. Lo que está en tus pensamientos es tu propio problema. Si no lo entiendes por las buenas, entonces lo harás por las malas. ¡Fíjate por dónde vas! ¡Loca! ¡Ah! ¡Oye, para el auto! ¿Me escuchaste? ¡Estás loca! ¿Tienes miedo? ¡Me estrellaré y entonces verás! ¿En dónde lo vieron? Cerca del supermercado. Tenemos que comprobar en esta zona. Lo haremos. ¡Déjame salir, por favor! ¡Déjame salir! ¿Ahora te queda claro? ¡Máximo es mío! ¿Entiendes? ¡Déjalo en paz! ¡Para ya! ¡Por favor, para ya! ¿Ya viste lo que hace? Sí, ya vi. Bien, nos ocuparemos del ladrón más bien. Tarde. Vehículo 2786, reduzca la velocidad y deténgase de inmediato. ¡Ya detente, por favor! Repito, ¡ya oíste! ¡Detente 2786, ahora! Reduzca la velocidad y deténgase de inmediato. ¡Todo esto es tu culpa! ¡Ahora mi papá me va a matar! ¡Mate, cuidado! ¡Nos podemos estrellar! Está enojada. Mira lo que está haciendo, ¿eh? Ten cuidado. Vehículo 2786, reduzca la velocidad y deténgase de inmediato. Hola, Inés. Hola.
¿Cómo van las ventas? Normal. Ana aún no ha llegado. Me preocupa. Ella prometió venir hoy aquí. ¿Qué pasó con su trabajo? Ella tiene otra entrevista el lunes. Escucha, tal vez quiera trabajar aquí. Con un buen sueldo, claro. Muchas gracias, pero no. Que tome un puesto de acorde a su profesión. Ella es médico. Bueno, no significa no. No voy a insistir. Eres como su madre. Lo sabes mejor. Así es. Tenía 10 años cuando mi hermana se metió en problemas. Ana se acostumbró a vivir sin su madre. Y yo estaba ahí. Es muy buena. Bien, la llamaré para ver por qué se retrasó. ¡Manos arriba! Silvana. ¿Vicky? ¿Qué haces aquí? ¿Qué sucedió? ¿Estabas bebiendo? No. ¿Fue Ana? Ana estaba bebiendo. Se subió a mi auto en el semáforo y me amenazó con romperme una botella en la cabeza. Y cuando vimos que la policía no seguía, me dijo, sigue o te mataré. Atrás, la revisaré. Lo mejor para pescar son los gusanos. La verdad, yo prefiero los señuelos. Los tiras y luego los enganchas. ¿Estás esperando un lucio? Si consigo una perca grande, también está bien. Ahora no hay peces. Todo está vacío. Conozco un lugar secreto cerca de la estación. ¿Dónde? Un auto de servicio para irnos. Oye, Igor. Luego te llevo. Oye, Igor. Hay un caso grave. Disculpa. Hubo un accidente mortal en la zona industrial. Creo que los policías están heridos. ¿Y el criminalista? Se fue. Vamos. ¿Cómo está? Sin pulso, se nos fue. ¿Qué pasará ahora? Le vas a contar todo a la policía. Tengo que detenerte. Todo es muy serio. Los patrulleros están heridos y es posible que no sobrevivan. Tú ibas conduciendo y tenías que haberte parado a la petición de la policía. Pero es su culpa. Estaba borracha. Ana está muerta. No puedes probar nada de lo que dices. Silvana, ¿me meterán a la cárcel? Es posible. Solo quería decirte que tu hijo y yo estamos teniendo una aventura y estoy embarazada. ¿Qué? ¿Vas a querer que tu futuro nieto nazca en prisión? Máximo nunca me ha hablado de eso. Estaba esperando el momento adecuado. Estoy en mi segundo mes de embarazo. No. No lo voy a permitir. Vamos, vete ya. Jamás estuviste aquí. Pero van a saber que es mío el auto. Declararé el auto como robado. Digamos que esa borracha hizo todo. Robó, se emborrachó y chocó. ¡Vete! Pero van a investigar. ¡Vete! ¡Vete de aquí!
Inés, ¿ya te respondió? Todavía no. Qué extraño. Oh, tenemos compradores. Por favor, pase por aquí. Llamaré más tarde. Tal vez no lo oye. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Quisiera algo para mi nieta por su cumpleaños. Uh-huh. Algo muy inusual. Tenemos el ramo que está buscando. Mire, ¿le gusta? Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, todo está bien, tranquilo. Dinos qué sucedió. Una borracha manejaba, no se detuvo, fuimos tras ella y aquí está el resultado. La conductora murió y nuestros muchachos están inconscientes. Echaré un vistazo. Sí, ve. Igor, tomé una foto de la conductora antes de que explotara el auto. Pongámosla en el archivo. Está bien, luego lo hago. ¡Doctor! Yo estoy bien. No, vamos. Al hospital, vamos. Urgente, llévesela. Es todo, ella se ha ido. Esperamos el transporte especial. Tengo que comprobarlo. ¡Está viva! ¡El pulso está débil! ¡Camilla, por aquí, ahora! Respira. ¡Vengan, vengan! ¿Mamá? ¿Papá? Lo que he hecho. Es todo por su culpa. Esa maldita me tendió una trampa antes de morir. Después de todo esto, salió muy bien. Le aconsejo que se haga un examen completo. Sí, muy bien. Venga por la ropa el lunes, no lo olvide. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. ¿Hola? ¿Máximo? Soy yo, Máximo. Tendré una conversación muy seria contigo. Tuve un accidente. No es nada grave. Solo un rasguño. La chica que hizo esto estaba borracha. Lamentablemente murió. Dos de los nuestros están en estado crítico. No tienes que venir a ningún lado. Después del fin de semana, en cuanto regreses, irás a mi oficina y ahí hablaremos de todo lo que pasó. Máximo, eso es todo. No puedo irte. Está bien, adiós. La verdad algún día se sabrá. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Vicky, ¿aquí estás? ¿Qué te pasa? Me siento mal, ¿sí? ¿Entonces no saliste? No. Pues, ¿por qué no respiras un poco de aire puro? Es mejor que estar aquí todo el día. Te dije que me siento mal. ¿Estás enferma? Tengo fiebre. Sí, tienes fiebre. Tus manos están frías. Probablemente tu inmunidad está débil, por lo que has contraído un virus o tal vez estabas muy nerviosa. Tu diplomado no va bien. Tienes que pensar en ti, en tu salud. ¿Está bien?
Duerme. Duerme y descansa. Estoy cansada. Pues duerme un poco, pronto estarás bien. Siempre amanece. Parte 2. Buenas tardes. Soy el detective Ernesto. ¿Y cómo está ella? Bueno, la chica estaba al borde. Tuve que ponerle anestesia extra para salvarla. ¿Cuál es el diagnóstico? Todo estará bien. ¿O no? Ya, eres optimista. ¿Qué más puedo decir? Hemos hecho nuestro trabajo. El resto no está en nuestras manos. Bueno, muchas gracias. Sí, Igor. Aquí estoy. Sí, la cirugía ha terminado. Dicen que vivirá. Espera un segundo. Traía su pasaporte. Así que era nuestra corredora. Espera un segundo. Es Ana Fernández. Déjame ver. Local. Bueno, estoy trabajando en eso ahora. Sí, está bien. Entiendo. Salvador. Escucha. Estarás en su habitación hasta la mañana. Luego te enviaré a otro. No dejes entrar a nadie sin el permiso del investigador. A nadie. En un par de días estará mejor. La trasladaremos al bloque médico de la prisión preventiva. Claro. ¿Qué hay de los chicos? ¿Alguna noticia? Uno recuperó la conciencia y el otro sigue en coma. Es su culpa, así que vigílala. Anda. Sí. Tengo prisa. Te lo dije, estoy trabajando en ello. ¿A dónde va? Con Ana Fernández. No se puede. ¿Qué significa no se puede? ¿Qué es de ella? ¿Y tú quién eres? No dormí toda la noche. Llamé a hospitales y morgues. Apenas la encontré. No puede visitarla sin permiso. El investigador debe aprobarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está la policía aquí? Ya, déjame entrar. Un movimiento más y la voy a arrestar. ¿Está claro? Resuelva todas sus dudas con el investigador del caso. ¿Qué está pasando? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿En qué estación? En el 25. Adelante. Quiero una explicación. Soy la tía de Ana Fernández. Esto es una especie de arbitrariedad. ¿Por qué demonios? Bien, antes que nada, cálmese. Segundo, siéntese.
¿Qué sucedió? Por favor. Ella no tiene a nadie. La he cuidado desde niña. Es una hija para mí. Entiendo. Pero no hay buenas noticias. Dos policías resultaron heridos por su sobrina. Uno de ellos ahora está bien. El otro está entre la vida y la muerte. ¿De qué me está hablando? Su sobrina robó un auto y le pertenecía a otra persona. Conducía por la ciudad a una velocidad inaceptable. Ella no se detuvo a petición de la policía. El resultado de todo esto fue un accidente grave de consecuencias trágicas. No entiendo. ¿De qué está hablando? Eso es mentira, porque Ana, ella no tiene idea de cómo conducir un auto. Esa podría ser la razón del accidente. Gracias al investigador Caballero, quien sobrevivió milagrosamente, pudimos establecer las principales circunstancias de este caso. Esta mañana recibí la relación, detallada y exhaustiva, con fotos de esto. Su sobrina es culpable y no finja que es una víctima. No lo creo. ¿Qué dice a eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Debería enseñarle mejores modales. Mejores. Por favor, tengo que verla. Ella ya te dijo que todo está bien. ¿Estás seguro de que tienes que ir? Por supuesto. Ella no me diría la verdad. Debe haber pensado en algo para que no me preocupe. Gracias. ¿Estás listo? Uh-huh. Entonces te deseo suerte. Espero que tu mamá esté mejor de lo que piensas ahora. Sí, todo estará bien. Ok, muchachos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos, Alex y Sergio. Sí. Adiós. Adiós. ¿Sí, Vicky? Máximo. Por fin logré comunicarme. ¿No te llamó tu mamá? Me refiero a Silvana. ¿Lo hizo? ¿Y qué dijo? ¿Y nada más? ¿Solo que tendría una conversación seria contigo? ¿Y significa que vas a verla? ¡Hola! ¡Hola, Máximo! ¡No te escucho! Estoy muerta. Ana, estás viva. Eso es lo más importante. Ana, ¿qué sucedió? Inés, todo está muy mal. Quieren culparme por algo que no hice. De hecho, quien estaba conduciendo el vehículo era Vicky. Es la amiga de la infancia de Máximo. Comprendí que ella está totalmente enamorada de él. Yo no sabía eso y me subí a su auto. Conducía como una loca y no dejaba de amenazarme con matarme si no me daba por vencida con Máximo. ¿Qué estás diciendo? Le pedí que se detuviera, pero no quería escucharme. Y aceleraba aún más. Y luego la policía. Todo lo que recuerdo es que Vicky estaba sosteniendo desesperadamente el volante y volamos hacia una autopatrulla y luego la oscuridad. Entonces significa que es culpa de Vicky. Ana,
¿Por qué no está en el reporte o en las fotos? ¿Por qué solo estás tú conduciendo? No lo sé. Pero yo sí. También había una investigadora en ese autopatrulla. Este es su reporte y fotos. Quieren encarcelarte a ti en vez de a Vicky. Pero voy a conseguir la verdad. Inés, quiero preguntarte algo. Sí. ¿Podrías encontrar a Máximo y contarle todo? Tengo muchas ganas de verlo. Ana, ahora no tengo tiempo para eso. Por favor. Está bien. ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Tienes la dirección? Calle Sado Valle 5, apartamento 3. Así le enseñó su madre cuando era niño. Por favor, encuéntralo. Cuéntale todo lo que pasó y adviértele sobre Vicky. Lo encontraré. Pero primero me ocuparé de esa investigadora. ¿Usted es caballero? El oficial de guardia me lo dijo. Sí, ¿y usted quién es? Explíqueme. ¿Por qué usted y Vicky engañan a mi sobrina Ana? Ella no conducía ese auto. No entiendo de qué Vicky me está hablando y qué significa con engañar. Su chica estaba borracha cuando todo esto pasó. Se llama Ana. Y Ana no bebe nada. Tiene sus propios principios. ¿Sí? ¿Pero por qué entonces olía alcohol su boca? Perdóneme, por supuesto, pero su sobrina, que ya está muerta, era una criminal y tiene que admitirlo. ¿Por qué muerta? Sobrevivió. La operaron y ahora se está recuperando. ¿Vive? Tengo que llegar a trabajar, así que, por favor, deje de seguirme. Si no, se considerará como una presión sobre el testigo. Yo no lo dejaré así. ¡Conseguiré la verdad! Ah. ¿Te encuentras bien? Máximo, ¿por qué no estás con tus amigos? Te dije que estaba bien. ¿Qué? Pero estaba preocupado. Vamos a mi oficina. Ese es Máximo. ¿La investigadora es la madre de Máximo? Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Espera, Máximo, espera. Hola, Igor. Habla Silvana. Sí, me siento mejor, gracias. ¿Esa chica del accidente sobrevivió? Así que es verdad. No pude sentir su pulso. Sí, también le encontraron alcohol en la sangre. Los niveles debieron salir muy altos. ¿Cómo que no encontraron nada? ¿Cero ppm? No, está bien. Mamá, entonces hablemos por la noche. Ahorita estás muy ocupada. Máximo, dime, ¿has estado saliendo con Vicky por mucho tiempo? ¿Qué tan grave es el asunto? No entiendo. No salimos y nunca lo hicimos. Ella y yo solo somos amigos. ¿De qué hablas? ¿Solo amigos? Pues sí. Mamá, en realidad tengo novia. Definitivamente te la presentaré, es muy linda. Entonces ella me mintió. ¿Quién? Mamá, 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 ¿qué pasa? Mamá, mamá, ¿qué pasa? Mamá, mamá, ¿qué tienes? ¿Hola, ambulancia? ¿Quieres comer? No. Vicky, ¿por qué te vas de aquí? ¿Qué demonios le digo a tu papá? Él regresa hoy de su viaje. Ya te lo dije, tengo que irme para pensar. ¿A dónde tienes que ir? Explícame, estoy preocupada. Al pueblo de mi abuela, lo más lejos de aquí. ¿A dónde?
¿Con tu abuela? Sí. Solo no le digas a nadie. Quiero estar sola. Está bien. Esperaré un taxi allá afuera. Ay, Dios mío. ¿Por qué es así? ¿Sí? ¿Dónde está? La segunda. Sí, le dije la segunda entrada. ¿Cómo estás, Vicky? Hola. ¿Tu mamá está en casa? Me duele el corazón. Quisiera hablar con ella. Sí, vaya. ¿Y ahora dónde vas? ¿Las clases ya terminaron? Mamá se irá pronto. Tiene que darse prisa. Oh, eres tan reservada, Vicky. ¿Dónde está? Ella siempre ha sido así. Así que, ¿tú eres Vicky? Sí, ¿y quién eres tú? Soy la tía de Ana. ¿Por qué engañaste a mi sobrina? Tú causaste el accidente, tú, y luego te escapaste. Son puras mentiras, no tengo tiempo. Te dije que esperes, todo es tu culpa, admítelo ya. Vete de aquí o llama a la policía, ¡eres una loca! ¡Pagarás por esto, lo entiendes! ¡No te dejaré más jamás! ¡Acelere ya! ¡Acelere! Bueno, todo está claro. Un fuerte dolor de cabeza, pérdida del conocimiento y otros signos. Diagnóstico, accidente cerebrovascular causado por hipertensión. Espere, ¿eso es algo malo? Un derrame siempre es malo. Por cierto, es posible la parálisis y problemas de memoria. ¿Ella estará bien? La madre de mi amiga trata accidentes cerebrovasculares. Es la directora del hospital. Hola, Vicky. Máximo, ¿ya has vuelto a casa? Vicky, tengo problemas. Mamá tiene un derrame cerebral. Está inconsciente y el médico dice que es muy grave. ¿Y cómo fue que le pasó? Fui a su oficina y comenzó a preguntarme por ti. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Tal vez alguien comenzó a hablarle de nosotros, no lo sé. ¿Eso la hizo sentirse mal? Sí, luego ella se desmayó. ¡Qué pesadilla! Vicky, podría ser por el accidente. ¿De qué accidente? No lo sé exactamente. Tuvo un accidente el sábado. Parece que hubo víctimas. No me dijo los detalles. ¿A dónde llevan a tu mamá? Al hospital número 1, unidad de terapia intensiva. Está bien, Máximo, no te preocupes. Todo estará bien. Iré ahora mismo y le pediré a mi mamá que cuide a Silvana. ¿Entendiste lo que te dije? Máximo, todo estará bien. Eso espero. Gracias, Vicky. Tenemos que regresar. Inés, ¿ya encontraste a Máximo? Hola, mi amor. Ya estás mejor. Eso se nota. Lo estoy, ¿y Máximo? No pudo encontrarlo. Solo desapareció. ¿Qué quieres decir? Intentaré encontrarlo después. Basta de eso por ahora. ¿Y ahora qué pasará conmigo? Debemos esperar a que la verdad sea revelada. Hablaré con el investigador de nuevo. Él no me cree. Y seguro que no te creerá. ¿Qué hay de esa investigadora? Ella no quiso hablar conmigo. Escucha, saldremos adelante. Somos fuertes. Fui tan ingenua. ¿Por qué me subí a ese auto? ¿Para qué? Ya, no. Es suficiente. Tranquila. Es suficiente, tranquila. A sus órdenes. Ya voy. Bien, gracias. ¿Qué tienes? Aquí está el número del conductor. Por cierto, el auto aún no ha sido reportado como robado. Es extraño. Vamos a ver. Oye,
Esta Ana Fernández sigue hablando de una tal Vicky, una amiga de su novio Máximo. Ella no sabe sus apellidos, lo cual es sospechoso. Ella dice que Vicky amenazó con matarla si no dejaba a Máximo. Dijo que todo fue culpa de Vicky, que ella iba conduciendo. ¿Un problema de mujeres? El reporte de Silvana dice otra cosa, que Fernández iba conduciendo y que estaba sentada al frente del lugar del conductor. El hecho es que Silvana es profesional, no puede estar equivocada. Pues sí. Además, hay fotos de Ana conduciendo. Después de la explosión no quedó nada, es una lástima. Tampoco había una Vicky mística ahí. Por supuesto. A todos les gusta contar historias. Creen que aquí somos payasos. Yo me encargo de eso. De acuerdo. Hemisferio derecho. Ahí es donde está el hematoma. ¿Lo ves? ¿Trepanación abierta para remover? Dame los resultados de su prueba. Bueno, a juzgar por los chequeos, no hay trastornos vasculares congénitos. Sin aneurisma arterial, sin malformación venosa. Creo que vamos a hacer una cirugía menor. Tratemos de disolver el hematoma. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué tal, Silvana? ¿No me reconoces? ¿Nada? Vivimos juntas en la misma casa durante mucho tiempo. No recuerdo. ¿Qué fue lo que me pasó? Todo está bien. No te preocupes, vamos a cuidar muy bien de ti. Pronto será tu cirugía. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal, Antón? Escucha. Dijeron que mañana el agua estará cortada todo el día. No puedes escapar de tu destino. Eres un fatalista, Antón. ¿Dónde está tu auto? ¿Lo vendiste? ¿Qué dices? El lugar está libre desde el sábado. No entiendo. No lo entiendo. ¿Hola? ¿La policía? Antón Castillo, con él habla. ¿Robado? Es que acabo de volver de un viaje de negocios. Está bien, lo haré. Oh, espero que no lo hayan estrellado. ¿Quieres que te lleve? ¿Eh? No, no es necesario. Como quieras. Ella tiene hipertensión desde hace mucho. Su presión varía y tomó pastillas un tiempo. Esperemos lo mejor. Máximo, sabes que yo también me sentí muy mal. También quiero que tu mamá esté realmente bien. Fue tan inesperado. Todo es por su trabajo y esto del accidente. Estrés constante. ¿Quieres té? No. Todo va muy bien. ¿Cómo está? Siéntate. No te preocupes. Tu mamá es muy fuerte. Le inyectamos un catéter con trombolítico. Uh-huh. Es una medicina que disuelve los coágulos de sangre. Y ya nada pone en peligro su vida. ¿Me escuchaste? Muchísimas gracias. Pero debes saber que un derrame cerebral es muy grave. Tu mamá...
Tiene una parálisis parcial en su lado izquierdo. Podría comportarse extraño. Distracciones, estados depresivos graves, incluso reacciones conductuales inapropiadas. Max, todo esto se ve agravado porque Silvana prácticamente ha perdido la memoria. ¿Silvana ha perdido la memoria? Por el momento sí, pero estará bien, ¿me escuchaste? ¿Y crees que Máximo y yo podamos verla? Solo 5 minutos. Gracias. Está muy débil, ¿entiendes? ¡Max, espera! Hijo. Máximo. Estás aquí. Mamá. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Estoy bien. Silvana. ¿Me recuerdas? Soy Vicky. ¿Recuerdas? Poco. El accidente. Máximo dijo que tuviste un accidente. ¿Un accidente? ¿Qué accidente? No recuerdo nada. No puedo recordar nada, hijo. Mamá, seguro que mejorarás. Te lo prometo. Está bien. Todo estará bien. Yo también te amo. ¿Te ayudo? No, gracias. Muy bien, ¿no volaste con tu abuela? Máximo necesita tu ayuda ahora. ¿Él se encuentra solo? Sí. No hay nadie para ayudarlo, excepto yo. Soy la persona más cercana a él. La persona más cercana. Mejor vamos a cenar. ¿Sí? ¿Antón? ¡Ya regresaste! Ya regresé. Bien. Y me llamó el investigador de inmediato. ¿El investigador para qué? Para darme la noticia. Una noticia maravillosa. Nuestro automóvil fue robado, chocado y quemado. ¡Qué gran cantidad de creatividad! ¿Qué? ¿Quieres agua? ¿Cuánto dinero había invertido en ese auto? Le cambié los discos, le puse protección de motor. Sí, lo sé. No dormía sé. Por las noches por cuidarlo. ¿Quién fue? El investigador dijo algo de una Ana Fernández. Vi su foto. Nunca antes la había visto. Ella es joven. Me darán más detalles después. Están haciendo la investigación. ¿Pero esa chica debe pagar? Lo hará. Ella definitivamente pagará. ¡Max! Hola. Hola. ¿Por qué estás aquí tan temprano? No me digas que tú también quieres trotar. No. Hola. Mi mamá tuvo un derrame cerebral. Pasé toda la noche en el hospital. Voy por la medicina. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Ya estoy mejor. Bueno, al menos Ana te está ayudando. No, no puedo comunicarme. Su teléfono está apagado. Siempre pienso en ella. Bueno, si piensas en ella constantemente, ya es un diagnóstico. Sí. Aunque tal vez ella decidió terminar contigo. Cualquier cosa podría pasar. Gracias, amigo. ¿Cómo ayudas? Todo parecía estar bien. No sé. Ese es el problema. Debe ser su teléfono. ¿Sabes dónde vive?
Sí. Bueno, cuando tengas tiempo, ve con ella y habla. Es mejor que estarse volviendo loco. Bueno, ya me voy. Espero que tu mamá se mejore. Si necesitas ayuda, solo llámame e iré. Gracias, Alex. Nos vemos. Buena suerte. Hola, Ernesto. Muy buenos días. Tengo información. Castillo, el dueño del auto robado, tiene una hija llamada Vicky. Sí, la dirección de residencia coincide con el testimonio de Ana Fernández. Habla con esa Vicky, averigua si realmente se conocían. Sí, ahora mismo. Ajá. Luego hablamos. Iré al hospital después de las clases. Sí, está bien. Por cierto, llamé a la abuela. Le dije que no te esperara. Sí, adiós. Bueno, adiós. ¿Qué tal mi peinado? Se te ve muy bien. Gracias. Adiós. Lindo día. Hola. ¿Vicky Castillo? Soy yo. Soy policía, es sobre el auto. Disculpe, mi esposo ya le contó todo sobre eso, ¿no? ¿Qué quiere de Vicky? Quiero hacerle algunas preguntas. ¿Le importa? Dime, Vicky, ¿podría ser que el accidente hubiera ocurrido con tu participación? ¿Mi qué dijo? Participación. La sospechosa, Ana Fernández, afirma que estás involucrada en todo esto. Fernández, no me acuerdo. Tal vez nos conocimos en la escuela o en la universidad, pero no tengo nada que ver con el accidente. Es una tontería. Dime qué estabas haciendo el sábado. Espere, yo le diré. Vicky estuvo en casa. Estuvo en cama con fiebre, ¿verdad? Exacto. Soy doctora, puedo confirmarlo. No tengo nada que ver. ¿Sabe qué, señor? Todo esto está muy mal. Somos víctimas, no criminales. Fue nuestro auto el que fue robado. Y por si fuera poco, lo quemaron. ¿Trata de inculparnos a nosotros? No, solo tengo que comprobar cada versión. Ahora, resulta que la chica sospechosa está tratando de evitar el castigo. Pero parece que ella es la culpable. Que tenga un buen día. Hasta luego. ¿Lo viste? Estaba a punto de culparte. No lo puedo creer. Ya no te preocupes. Bueno, adiós. Adiós. ¿Qué pasó con Ana? La llevaron al hospital de detención preventiva. Es imposible hablar con el investigador. Me mintió diciendo que Ana estaba conduciendo. ¡Ana fue engañada! Pero dijiste que la policía tenía algunas fotos. Yo no estaría tan segura de su inocencia. Yo estoy segura. Han pasado 2 semanas y la policía descubrió quién es la culpable. Ana no es culpable. ¿Entiendes? ¿No es culpable? Entonces, ¿por qué sigue en prisión hasta ahora? No encarcelan a alguien por nada, Inés. A veces lo hacen. Silvana ya se ve mucho mejor. Sí, el chequeo está muy bien. Parece que está mejorando. Dijiste que antes podía recuperar la memoria. ¿Y cuándo sería? ¿Cuándo? Tal vez la próxima semana, tal vez el próximo año, tal vez nunca. ¿En serio? Está bien. Lo principal es que Máximo me tiene. Es cierto. La estaría pasando mal sin ti ahora. Él te agrada, ¿verdad? Mucho. Estoy lista para todo por él. Y luego Vicky comenzó a conducir más rápido. Le pedí que se detuviera, pero no me quería escuchar. Basta. ¿No te cansas de mentir?
¿Cómo? Todas las pruebas apuntan a que tú conducías, robaste un auto y casi matas a un policía. No miento. Todo esto fue culpa de Vicky. Mi consejo para ti es que confieses todo. Lo haría más fácil para ti. Le digo que no tengo nada que confesar. Le estoy diciendo la verdad. Dile eso al policía herido, a su mujer y a sus hijos. Un buen hombre casi muere por tu culpa. Y no sabemos cuánto tardará en recuperarse. Ya dije que no soy culpable. ¿Y entonces quién es? ¡Oficial! Llévesela. Escuche, por favor. Tiene suerte de que el policía ya no esté en coma. Y recuerda, la fiscalía exigirá la pena máxima que te mereces. Ya voy. Hola, mi nombre es Máximo. ¿Podría ver a Ana? No. ¿Dónde la encuentro? No lo sabes. No, no lo sé. ¿Qué pasó? Ella se fue. Lejos y para siempre. ¿Cómo? ¿Dónde se fue? ¡Basta, hipócrita! ¡Aléjate de mi puerta! Tal vez me entendió mal. Mi nombre es Máximo. ¡Lárgate, yo... porque no seré responsable de lo que suceda! ¡No tengo nada que hablar contigo! Ok. Permíteme. Qué bueno regresar. Cuidado. Me había quedado atrapada en el hospital. Eso es todo, gracias. Qué extraño, a veces no siento mi lado izquierdo. Ya hablé con el masajista, él te ayudará. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¡Castillo! ¡Lo estaba esperando! Hola. ¿Hay noticias? ¿Ese es su auto? Del trabajo. Ajá. Tengo una pregunta para usted. Simplemente no puedo entender cómo Ana Fernández pudo obtener las llaves de su auto. No tiene antecedentes. Tiene un historial positivo en todos los lugares donde estuvo. Mire, soy una persona creativa. Cuando empiezo a crear, me olvido de todo. Fácilmente pude haber olvidado las llaves en el encendido. Ah, entonces quiere decir que el día del robo, las llaves estaban en el auto y no tenía ninguna alarma. Sí, eso ya pasó en la ola de creatividad. Cuando estaba pensando en un proyecto, mi esposa no ha notado eso ni una sola vez.
Espere. Parece que olvidé las llaves en el auto otra vez. Ya ve, aquí están. ¿Y cómo está el policía? ¿Ya salió del coma? Sí, se está recuperando. Que tenga buen día. Igual para usted. ¡Castillo! ¿Sí? No lo cerró. ¿Ya vio? Hola, sí, escríbelo. Mi teléfono se está apagando. Necesito gerberas, necesito tulipanes y necesito más claveles. ¿Cuándo es la audiencia? En una semana. ¿Le dijiste a Ana que Máximo también estaba involucrado? No, no puedo. Ella está en agonía. Tengo miedo de romper su corazón. ¿Sabes? Todavía no puedo entender una cosa. ¿Por qué su madre, la investigadora Caballero, llegó al punto de tenderle una trampa? Entonces háblale de mujer a mujer, ya que estás tan segura de que Ana es inocente. Sí, tienes razón, lo intentaré. Muchas gracias. Hola, ¿sí? ¿Por qué siempre es lo mismo con ustedes? Sí, anótalo. Gerberas. Señora Caballero, su desayuno está listo. Muchas gracias. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Hoy estoy mejor. Eres maravilloso. ¿En serio? Bueno, más bien sí lo soy. Escucha, creo que pude recordar algo durante la noche. ¿Y? Hubo un accidente. Yo estaba en un auto con los agentes policíacos. Fue como un destello. Bueno, eso es genial. Te está volviendo la memoria. Sí. ¿Recuerdas algo más? Solo eso. Está bien. Tú y yo tenemos toda la vida por delante, no las arreglaremos. Sí. Bueno, ahora me tengo que ir. Anda, ya vete. Accidente. Accidente. Había una chica presente. ¿O habían dos? Hola, Máximo. ¿Estás listo para escribir tu tesis? ¿Qué dices? ¿Silvana recordó el accidente? ¿Qué exactamente? ¿Y nada más? Sí, claro, me alegro. Iré pronto. Mamá, Máximo leyó que hay algunas medicinas que causan problemas de memoria, pero solo durante el día. Sí, hay algunas así. ¿Por qué? ¿Podrías escribirme una lista? Si el médico lo sugiere, entonces Máximo lo sabrá. Vicky, ¿de qué estás hablando? Esas cosas se saben. Todo estudiante debe saber eso. Mamá, ¿has olvidado quién es nuestro médico local? Él necesita ayuda con su memoria. Tal vez tengas razón. Deberíamos estar seguros. Bien. Bueno. ¿Y todos causan problemas de memoria? Teniendo en cuenta los detalles del curso de la enfermedad de Silvana, algunos de ellos son muy peligrosos. Podría recuperar la memoria, aunque la sobredosis puede crear un efecto perjudicial. ¿Qué? Ese es un impacto negativo muy fuerte. ¿Entiendes? Mira,
Estoy diciendo que estos están estrictamente prohibidos para ella. No los mezclen. Lo entiendo bien. Ten, tómate esto. Mamá. Tómalo, es glucosa. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias, me vas a ayudar mucho. ¿Dentro de una hora? Sí, eres el mejor. Nos vemos, te enviaré la lista ahora. Siempre amanece. Parte 3. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Me llamo Anastasia, soy amiga de Ana Fernández. No puedo comunicarme con ella y no puedo encontrarla en casa. Ah, lo estás intentando en vano, está en la cárcel. No comprendo. Así es, robó un auto y fue la culpable de que dos policías tuvieran un accidente. Eso es imposible. Ana no podría hacer eso. Escucha, querida, no tienes idea de lo que la gente puede hacer a veces. Muchas gracias. Ya me voy. Estas son pastillas importantes. Mamá las prescribió durante mucho tiempo. Una tableta 3 veces al día. Muchas gracias. Toma una hora. Te me haces muy familiar. Claro, vengo aquí todos los días. ¿En el auto? ¿Con otra chica? ¿Sabes qué? Mejor toma la pastilla, descansa un poco y después hablamos. Bueno, todo va bien. Escuché que tu memoria regresa, ¿no, mamá? Sí, está fragmentada. Todavía no veo el panorama general. Tómala, Silvana. ¿Ves lo bueno que es cuando un médico competente está en casa? Ya basta. ¿Vamos a trabajar en la tesis? Sí. Mamá, estaremos en la biblioteca un par de horas, ¿sí? Claro, vayan. Todo es tan confuso. Hola. Hola. Busco a la investigadora Caballero. Ella no ha venido aquí en mucho tiempo. Está muy enferma. Entiendo. ¿Entonces se encuentra en su casa? Supongo, pero no puedo darle la dirección. No es necesario. Sé dónde es. Buenas tardes. Entra, por favor. Vine a hablar contigo de nuevo. Mi sobrina no es culpable de nada. Y tú tienes que confirmar eso. ¿Sobrina? ¿De qué sobrina hablas? Disculpa, ¿quién eres? Estás bromeando, ¿verdad?
Yo soy la tía de Ana Fernández. No comprendo de qué habla. No lo recuerdo. ¿Qué es esta tontería? Hubo un gran accidente. ¿Un accidente? Sí. ¿No recuerdas nada en absoluto? Creo que sí pude recordar algo por la mañana. Ay. Tuve un derrame cerebral. Me siento muy mal. Ahora mejor me voy a acostar, ¿sí? Ella va a ser encarcelada por tu culpa. ¿Te das cuenta de eso? De pie, llegó el juez. La sentencia será anunciada. El tribunal sentenció a la acusada Ana Fernández culpable y será condenada a prisión por un periodo de 3 años. Lleven a la acusada bajo custodia a la sala del tribunal. El veredicto puede ser apelado ante el Tribunal Supremo de la ciudad dentro de 10 días a partir de esta fecha. ¡Yo no soy culpable! ¡No soy culpable, Inés! ¡Yo no soy culpable! ¡Yo no soy culpable! ¡No! ¡No! ¡No soy culpable! ¡Andando, andando, andando, andando! ¡A lo largo de la pared frente a mí, andando! ¡Andando, andando! ¡Más rápido, vamos ya! ¡Escuchen bien! Quiero que escuchen con atención y recuerden esto para siempre. Desde hoy soy su guardiana. Margarita Peralta Salamanca. No hay necesidad de pensar en un apodo, ya tengo uno. Soy la reina Margo. Esa guardia es una maldita. Yo la conozco, esta es mi segunda vez. No me importa, no voy a discutir jamás con ella. No tendrás éxito. ¡Silencio! Vamos a empezar a conocernos todas. ¡Alarcón! Yo. ¡Ramírez! Yo. ¡Aceves! Yo. ¡Silva! Yo. Bienvenida de nuevo. ¡Fernández! Yo. Esta será su casa por mucho tiempo. Si se portan bien aquí, entonces no van a tener ningún problema. Si llegan a jugar a la inteligente, habrá grandes problemas, eso se los prometo. ¡Está claro! ¡No escucho! ¡Contesten o se van a la cese! ¡Está claro! ¿Cese? Celda de castigo. Es mejor no ir ahí. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Andando! ¡Muévanse ya! ¡Quiero que se den prisa! ¿Tienen prótesis en las piernas? Mis piernas están cansadas. ¡Deja de gruñir, Silva! ¡Ya para! Una mujer vino a la casa por la mañana. Ella estaba molesta, pero no recuerdo por qué. Mamá, ya me lo dijiste. Eso fue hace 2 semanas. ¿En serio hace 2 semanas? Sí. ¿Quieres que te cuente algo de tu infancia? Los manzanos florecían tan bonitos en el jardín. Y tú ibas corriendo entre ellos. Llevabas una gorra graciosa y gritabas: ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué los manzanos están en la nieve? ¡Mamá! ¿Por qué no se derrite la nieve blanca? Thank you.
No hay ninguna mejora con la memoria de mamá. Solo recuerda las cosas que pasaron hace años. Necesita tiempo. Rico. Tomaré clases de cocina. Déjala hervir 5 minutos más y la apagas. Puedes dársela por la noche. Vicky, muchas gracias de verdad. Eres buena amiga. De nada. Hace tiempo que quería preguntarte, esta chica Ana, parece que sales con ella. ¿Ana? Ella desapareció hace mucho, mucho tiempo. No sé nada sobre ella. No importa. Cambiemos de tema. Oh, hora de ir al gimnasio. Perdón por preguntar por ella. Gracias por la sopa. Luego, recogí un poco y jalé otra vez. Hola. ¿Has estado pescando? El fin de semana pesqué un lucio así. Ajá, muy bien. Me ocupo de un caso y voy a pescar. Solo sigues prometiéndolo para lidiar ya con basta. Un caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor hijo, ¿podríamos hablar? Claro. Queremos tomar papel en la corte. Buscaremos una compensación económica por lo del auto. Bueno, al final queremos que esa Fernández pague. Con eso, mi marido se olvidaría de esto. Necesitamos comprar un auto nuevo, pero no somos millonarios. Vamos. Muy bien, lo haré. Fernández. Sí. Estuve investigando tu caso. Parece que te gusta robar los autos de otras personas e ir a toda velocidad. No, yo no. Por la gente como tú, mi hermana estuvo en coma durante un mes por la culpa de esos bastardos que la atropellaron. Pagarás por todo. Eres igual a ellos. Espere, quiero explicarle. Yo no conducí ese día. Había otra chica que me tendió una trampa y yo no... ¡Ven acá! Por cualquier fechoría te castigaré sin piedad. Te pondré en la CC, pero aún ahí te sentirás como en el paraíso. ¡Saldívar, afuera! ¡Ay! ¡Cállate la boca! ¡Muévete rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Adelante. Hola. Buenas tardes, ¿qué desea? Quiero visitar a Ana en la cárcel, ¿puedo hacerlo? El director ejecutivo de la institución correccional da un permiso para un prisionero o para una persona que está planeando visitar. Es decir, alguien como usted. Llame a la cárcel, ahí le explicarán todo. Claro. Una cosa más.
Escuche, ¿Ana puede solicitar la libertad condicional anticipada? En realidad sí puede, pero creo que debería quedarse un tiempo en la cárcel. No le dieron mucho tiempo, que ella entienda. Ella entiende todo. Y escuche, las características de la administración de la cárcel deben ser adecuadas, así que ella debe estar arrepentida, tener buen comportamiento y pagar el daño. Por cierto, el señor y la señora Castillo están demandando una compensación. ¿Cómo? Su sobrina debe pagar los daños completos por el auto quemado. Además, dinero por el daño moral. Es una cantidad impresionante. ¿Qué dice? ¿Cómo puede ser? ¿Le han tendido una trampa y ahora también esto? Nadie le tendió una trampa. Usted no sabe nada. Sabemos lo suficiente. Y su sobrina debe entender las consecuencias de sus acciones criminales. Que tenga buen día. Con permiso. Adiós. Hasta luego. Hola. ¿Podría ayudarme, por favor? Estoy buscando a Ana, su vecina. ¿La ha visto? ¿Ana? Sí. A ella no la he visto en mucho tiempo. Inés, su tía, está en su propio mundo. Nunca logra saber nada de ella. Solo hola y esto. Uh-huh. Ana, debe haber ido a alguna parte. ¿Se fue? Probablemente. Bueno, gracias. ¿Y tú qué eres de ella? Ahora ya no sé. Hasta luego. Ay, me siento cansada. Bueno, el proyecto va bien. Por cierto, se me ocurrió el eslogan a mí solo. Tú eres el talento, Antón. Así es. Quiero hablar. Parece ser la tía de esa criminal. Sí, la vimos en la corte. Así es. El investigador dijo que van a reclamar por los daños. Una compensación por el auto. ¿Qué quieren? ¿Van a perseguirla toda la vida? No. Únicamente hasta que pague completamente nuestro auto incendiado. Oigan, le tomaría la mitad de su vida. No tiene nada que sea suyo. Eso no nos incumbe. Pero... Lo siento, pero no tenemos nada de qué hablar. Debió pensarlo antes de subirse al auto de otra persona. Antón, ¿tienes las llaves? Hola. Buenas tardes. Quiero anunciar un auto. Quiero ponerlo en venta.
Max. Hola, hace años que no te veo. ¿Dónde has estado? Ando ocupado. Ah, ocupado con negocios, ¿verdad? Negocios. Fuimos a hacer rafting la semana pasada. ¿En serio? ¿Y? ¿Eh? Iván se cayó del bote. ¿Lo dices en serio? Todo fue su culpa, pero dijo que fue nuestra, por claro, supuesto. Claro, como siempre. Ay, te equivocas. ¿Puedes dejar tu negocio? Ven con nosotros la próxima semana. Despeja tu mente. Alex, no puedo. Estoy ocupado con mi mamá y la tesis. ¿Ya terminando? Sí. Ah, vaya, yo voy empezando. Cierto, no iría 7 veces a la semana a hacer rafting. Vamos, es hora de empezar. La graduación ya es pronto. Lo sé, lo sé. Lo sabes, sí. Me las arreglaré. ¿Cómo me las no? Arreglaré. ¿Y encontraste a tu Ana? Pues, parece que todo terminó. Se fue de la ciudad. Estuve hablando con su vecina hace una semana. Entonces, ya deja de lastimarte. Al final, Ana no es la única chica en el mundo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo entiendo con mi mente. Pero no puedo hacer nada. Eres maravilloso. Te amo muchísimo. Aquí tienes. Gracias. Gracias. No estaré aquí el próximo martes y miércoles. Iré a visitar a Ana. Bueno, está bien. Buscaré a alguien. Muchas gracias. Inés, ¿realmente vas a vender el auto? Es un recuerdo. Sí, ya lo vendí. Agregué todo lo que tengo a la cuenta y con eso hoy les pagué a los Castillo. Eso fue suficiente. Hicimos todo para que al menos Ana no tenga ya todos esos problemas. No te entiendo en absoluto. Deja que Ana pague por todo. Estás regalando hasta tu último centavo. Pues tuve que hacerlo. Oye, mejor ya no hablemos de esto. Y Ana no necesita enterarse. Ella ya está sufriendo mucho. De verdad, no lo esperaba. Yo estaba segura por alguna razón. Mamá, papá, hola. 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 ¿Qué celebramos? Estamos buscando un auto nuevo. ¿Qué tal un Jeep, eh? Tal vez pagaríamos un poco más. La tía de esa criminal ya pagó el auto. ¿En serio? Se resignaron. Tal vez sería mejor un sedán, ¿no? Oye, no. ¿Qué tipo de sedán quieres? Y un auto para mí también. No, 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 no. Comprarás tu auto tú misma. Cuando te gradúes de la universidad, ganarás dinero en el negocio de tu padre. ¿No hay de otra? Papá. Bueno. Entonces hablemos de un chofer personal. Vicky. Estoy bromeando. Solo es una broma. ¿Les gustaría uno azul? No, yo quiero uno rojo. Por favor, ma. No peleen, ya. Mira, este. Tía Inés. Ana, ¿cómo estás? Es duro. Ana, te traje muchas cosas. Anastasia te envió un poco de miel, de la que te gusta. Yo ya conseguí el libro que me pediste y te lo traje. ¿Qué más? Te traje medias de pura lana. Son medias muy calientes. Después de mi visita, prometieron darte las cosas. Muchas gracias. Y no me acostumbraré. Mantente firme, cariño. ¿De acuerdo? Oye, me enteré que si tienes un buen comportamiento, puedes tener la oportunidad de salir bajo libertad condicional. Ay, sería genial.
¿Encontraste a Máximo? No, no lo encontré. Es mejor que lo olvides. Inés, no puedo. Ana, encuéntralo. Ya es suficiente, no te hace falta. ¿Por qué no? Pues porque él... Él... debe tener su propia vida. Es la verdad. ¿Qué pasa si lo encuentro? ¿Qué seguirá? Le contaré todo. ¿Y qué? Vicky dirá su propia versión y la confirmará con el investigador. ¿Estás segura de que todavía te estará esperando? No lo sé. No sé bien qué pasaría. ¿Por qué no comes? ¿No lo necesitas? No quiero. ¡Oye! Tiene hambre. Ya come. Muy bien. Come. ¡Lo logré! ¡Felicidades! Los veo luego. Bien. ¿Lo detienes? Por supuesto. Felicidades por la graduación. Oh, también te felicito por tu diploma rojo. Bien hecho. ¿Ya sabes dónde quieres trabajar? Bueno, los amigos de mamá prometieron ayudar. Hay una vacante en el departamento como economista. Por cierto, ayer hablé con mi papá. Está dispuesto a ofrecerte un trabajo. ¿A mí? ¿En serio? Es un salario digno, una oficina separada y siempre estaré cerca. Vicky, ¿es en serio? Sí. Muchas gracias por todo. Eres una buena amiga. Bueno, vamos. Esto es maravilloso. Pues claro. Gracias. Bueno, ¿cómo va todo por aquí? Terminaré pronto, no queda mucho. Ágil, ¿eh? Está bien. Entonces este también debe hacerse. Ya no puedo más. Todas ya están durmiendo. Mis manos me están quemando. ¿Quieres ir a la CC? Hay mucho tiempo hasta la mañana. Haz todo y vete a la cama. Y quiero que todas las papas se vean perfectas. Voy a comprobarlo en una hora. ¿Sí? ¿Puedo? Pasa. Buenas tardes, Antón. Máximo, ¿qué pasa? ¿Lo estás haciendo bien? 2 meses son suficientes para comprender lo buen empleado que eres. Vicky también hace un buen trabajo. Sí, Vicky es buena amiga. Bueno, si tienes alguna duda, no dudes en llamarme.
¿De verdad? Muchas gracias. Sí. ¿Mamá y papá? Trabajando. Hablemos de Máximo. ¿Qué? Ya no puedo escuchar sus historias sobre su madre. ¿Cómo comió? ¿Cómo bebió? ¿Cómo se siente? Bueno, pues ella es su madre, Vicky. Él se preocupa por ella. Porque no hay nadie más para ayudarla. Estoy cansada. No vamos al cine, no platicamos nada. Él corre a casa de inmediato después del trabajo y habla de su mamá todo el día. Ten, come uno. ¿De los pacientes agradecidos? No. De un compañero de clase. Estuvo en el hospital y conoce mi pequeña debilidad. Fue Genaro. Claro. Fue Genaro. ¿Sabes, mamá? Me comeré uno con gusto. Pase. Toc, toc, toc. Adelante. ¿Mucho trabajo? Algo así. Hay algunos problemas con el informe. Tengo que quedarme aquí hasta tarde. ¿Puedo ayudar? No mucho, gracias. Tienes mucho que hacer. Si me necesitas, estoy cerca. Ajá. 21, 41. ¿Ya terminaste? Sí, ya casi termino. Necesito cocinar la cena. Listo, ya está todo. Qué bolso tan lindo. Le quiero regalar uno así a papá. ¿Tú qué piensas? ¿Lo dices en serio? No creo que sea su estilo. Sí. Quizás tengas razón. Salúdame a tu mamá. Adiós. Tengo esperanza de la libertad condicional. Entiendo lo que dices. Pero no creo que la consigas. ¿Y por qué? ¿Eres estúpida o te haces? Ella te dijo claramente que te haría pagar por todo. Tú siempre haces el trabajo sucio. Y yo estoy aquí contigo solo por compañía. Pero yo hago todo. A ella no le importa eso, Ana. ¿Cómo es posible que no quieras entender? Solo checa tu tarjeta y cumple lo que se te pide. ¿Quieres la verdad? No la quiero. Espero despertar y que ella se haya ido.
Y que nunca regrese. Sí, ten esperanza. Ana, vamos a limpiar. Dicen que algunas se irán a trabajar a la tubería de calor. Así que limpia bien. ¡Mamá, ya llegué! ¡Mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿Por qué causaste un incendio en el apartamento? Yo no he hecho nada. Yo no lo hice. ¿No lo has hecho? ¿Qué es esto? ¿Y los cerillos? No recuerdo haberlo hecho. No recuerdo haber hecho esto. No sé qué hacer. Ella quemará el apartamento. ¿Contrata una enfermera? ¿Puedes pagarla? No sé, tal vez no. Hay otra buena opción. Una casa de retiro. No. Espera, al menos escúchame. No abandonaré a mi mamá. Como quieras, pero la próxima vez seguro todo terminará muy mal. Lo entiendo, pero no puedo dejarla sola. Mi mamá tiene un compañero de clase. Es Genaro, dirige una casa para ancianos. Están bien. Él puede arreglar todo para su recuperación ahí. Ella estará bajo supervisión. Seguro le gustará. No quiero insistirte, pero solo piénsalo. Así es la justicia. Es extraño porque el trabajo más pesado siempre nos toca a nosotras. Es porque tienes que trabajar mejor, Silva. Te han multado, así que tienes que cuidar muy bien el paisaje. ¿Excavar la tubería desde el principio es paisajismo? Y tú estás sufriendo por tu discurso. Yo quería que enviaran a Fernández aquí sola, no contigo. ¿Qué esperan? ¡Abajo, vamos! ¡Tienen que abrirlo! ¡Más rápido, más rápido! ¡No están en el spa! ¡Vamos, Blancanieves! ¡Vamos, vamos! ¡Toma una pala y cava! ¡Más rápido! Y bueno, Fernández, ¿se te hace duro? Robar un auto es más fácil, ¿no? ¿Por qué te callas? ¡Respóndeme, maldita! ¡Ah! ¿Entendiste, gritona? Esto fue solo un accidente. Pero está sangrando, necesita ayuda. Pero tú deseabas que desapareciera. Lo hice. Ahora no importa. Escuchen, habla Fernández. La guardia Peralta está gravemente herida. Estamos cerca de la tubería de calefacción. Necesitamos atención médica urgente. Dense prisa. Pasen, por favor. Bien, esta es su habitación, señora Silvana. Está muy bien. Contamos con masajista de tiempo completo, varios procedimientos, un maravilloso comedor y un personal perfecto. Bien, muchísimas gracias. No hay de qué. Bueno, mami, ¿te gusta? Me visitarás. ¿Seguro que lo haré? Entonces está bien. Muchas gracias, Genaro. Es una suite de lujo. Entonces todo está bien. Ah, salúdame a tu mamá, por favor. Por supuesto, de tu parte. Silvana, aquí están tus pastillas. Las pondré aquí dentro. Tres veces al día, ¿recuerdas? ¿Está bien? Mamá, no te preocupes, todo estará bien. Vendré seguido. Ahora descansa. Fui al instituto con los muchachos después del rafting y nuestros bolsillos estaban llenos de corteza de roble y cedro. Escucha, un profesor de contabilidad en nuestra universidad era bastante raro.
Antes de Año Nuevo nos pasaban los exámenes sin problema y después, ¿sabes lo que decía? Ahora voy a destruir a cada uno de ustedes. ¿Destruir? ¿Era Darth Vader o qué? Destruir todo. Hola. 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 Ella es María, la nueva secretaria. Me trajo un árbol de Navidad. Blancanieves. ¿Y si ahora trabajamos un poco? ¿Trabajamos un poco? Creo que sí. Creo que sí. Ana. Le pregunté a todos. Dicen que la guardia fue operada y que está mejorando. Eso es bueno. ¿Qué significa bueno? ¿Escuchaste lo que dije? Ella se burlará de ti otra vez. Pues déjala que lo haga. Yo hice lo que debía hacer. ¿Amable? Estudié medicina para ayudar a la gente. ¡Qué tierno! Entonces espera que te arruine la vida, pero no vengas a mí llorando. Blancanieves. Sí. Mira, graciosa, te vi mirando a Máximo para que sepas, él es mío. Temo que eso no lo decidirás tú. Sí, lo decido. Fin de la historia. ¿Entonces no lo entiendes por las buenas? Tú déjalo en paz. Él me gusta y no voy a dar marcha atrás. Hola. ¿Algún problema? Tenías una voz triste en el teléfono. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una chica nueva en la oficina que está a prueba. Ella está detrás de Máximo todo el tiempo y es grosera conmigo. Ayer una chica estaba tratando de conocer a mi novio en el club nocturno. Tuve que explicarle. Entiendo. ¿Puedes ayudarme? Claro, para mi prima todo lo que ella quiera. Dime dónde la encuentro. La dirección. ¿Tienes prisa, ofrecida? Tenemos que hablar. Tranquila, tranquila. ¡No grites! Hola, ¿recibiste mi saludo? Déjame en paz, ¿sí? Eso fue una advertencia, olvídate de Máximo. Y a partir de mañana no quiero verte en nuestra compañía. ¿Estás loca? Te voy a denunciar con la policía, ¿me oíste? Denúnciame. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Me dijeron que la guardia salió del hospital. La han visto rondando por aquí. Pensé que ya no estaría cerca. ¿Estuviste bien sin ella? Nadie se burló. No lo soporto más. No obtendré la libertad condicional anticipada. La guardia no lo permitirá, yo no lo soporto. No te conozco, Ana. Pero piensa en algo agradable. Yo pienso en mi hija cuando me siento mal. Eso me ayuda un poco. Estoy pensando en Máximo. Estuvo muy bien, aunque fue muy corto. Prepárate, la reina ha vuelto. Buenos días, convictas. Fernández, sígueme.
Hola. Hola. ¿Cómo iba la nueva secretaria? No tenía quejas. Es extraño que María renunciara así. Dicen que se consiguió un novio y empezó a faltar al trabajo. Lo considero irresponsable. ¿Acaso la extrañas? Pues no. Era muy divertida. ¿Vamos a algún lado? Ya no hemos salido. Está bien. ¿Cine? Lo que quieras. Vicky, quería agradecerte por apoyarme. Tenías razón sobre lo que dijiste de mamá. Ahora está bajo supervisión y me siento bien. Máximo, siempre puedes contar conmigo. Me dijeron en el hospital que si no hubieras detenido el sangrado, hubiera muerto. Pensé mucho. Ahí tuve tiempo. Muchas gracias. Podrías no haberme ayudado. No podía hacerlo. En cuanto a lo de tu caso, tal vez realmente te inculparon. No pareces una delincuente. Tienes compasión. Hagamos una cosa. Nos olvidaremos del pasado. Es justo lo que le pasó a mi hermana hace años. ¿Cómo está? Ella está bien. Incluso ahora ya conduce. Yo no podría conducir después de eso, pero ella sí. Eso es bueno. Escucha bien, Ana. Te ayudaré con la libertad condicional. Haré todo lo posible para que te vayas a casa con libertad anticipada. ¿En serio? Shh. Muchas gracias. Siempre amanece. Parte 4. Libertad. Nadie te espera en esta libertad. Salgamos de aquí. El tren sale en 5 minutos. Queda un largo camino. He estado durmiendo mal últimamente. Hoy casi no dormí nada. Solo pienso y pienso. Mamá, sal más a menudo. Debes de respirar aire fresco. Ajá. Por cierto, Ernesto te mandó a saludar. Lo vi hace poco. ¿Ernesto? ¿Quién es? Mamá, Ernesto es de tu oficina. No recuerdo. Mamá, me tengo que ir. ¿Te llevo a tu cuarto? Quiero dar un paseo. Vete. Cuídate. Sí, Máximo. Por favor, pídele a Vicky que me consiga más pastillas. Las mías ya se me están acabando. Ya casi está bien. Sí. Te amo, mamá. También te amo. Cuídate.
Inés. Regresaste. Te extrañé mucho. ¿Por qué no me llamaste? Te hubiera recogido. No quería que, además de todo, también te preocuparas por eso. Ya estoy en casa y eso es lo importante. Entremos. Ana. Vamos. ¿Vino tu hijo? ¿Cuándo? En este momento. Se acaba de ir. Ah, lo recuerdo. Sí. Prometió traerme unas pastillas. Tienes suerte. Mi familia me envió aquí y se olvidaron de mí. ¿Quién necesita personas así? No. El mío siempre está en contacto y me visita. Significa que es buen hijo. Siempre lo veo acompañado. ¿Esa chica es su prometida? No es su prometida. ¿En serio? Lástima. Se ve inteligente. El barco familiar no se extraviaría en sus manos. Es verdad. Por alguna razón simplemente no me gusta. Aunque es cariñosa y me trae mi medicina. Ya ves. Ten mucho cuidado. En nuestra situación, eso es lo más importante. Es verdad. ¿Te ayudo? No. Ana, ¿puedes llevarte las herramientas a su lugar, por favor? Luego almorzamos. Claro. No me olvides. ¿Listo? Ahora vamos a comer. Inés, ¿dónde está el auto de mi tío? Lo vendí. ¿Qué? Era un recuerdo. No quise decírtelo antes. Los Castillo querían que les pagaras el auto a través de los tribunales. Te hubiera costado mucho entonces. Tuve que hacerlo. ¿Qué hiciste? No tengo palabras. Era muy importante para ti. Pero debí hacerlo. Eres mi tesoro. Muchísimas gracias. Te devolveré hasta el último centavo. Claro que no, de ninguna manera. Inés, no sé qué decir. Muchas gracias. Dejemos de hablar de eso. Has pasado por mucho.
Necesitas arreglar tu vida. Ay, sí. Claro. Buscaré un trabajo. ¿Y sabes qué? Tengo muchas ganas de ver a Máximo. Vamos, el almuerzo se enfría. ¿Sabes? Cuando era chico, solía esconder todo aquí. Diarios, las pelotas. Siempre venía aquí después de la escuela con los chicos. Me pregunto qué hay ahí ahora. ¿Bien? Si hay algo... ¿Qué hay? ¿Nueces para las ardillas? No, te equivocas. Son para ti. ¿Cómo sabes que me encantan las No Me Olvides? No lo sabía. Pero cuando las vi, me di cuenta de que son tan tiernas como tú. Muchas gracias. Vamos. ¿Nadie te ha dicho que eres una belleza? Aún no me conoces. Tengo que conseguir las pastillas de mamá. Qué bueno que estás aquí. No tenemos una enfermera en el departamento terapéutico. Espero poder manejarlo. ¿Dónde has trabajado últimamente? ¿Eso es necesario? Por supuesto, debo saberlo. Bueno, Vera, yo acabo de salir de la cárcel. Entonces, ¿estuviste en prisión? No tenemos vacantes para ti. ¿En serio? En serio. No vengas aquí de nuevo. Por favor. Disculpa, ¿dónde está la sala de empleados? No sé, no trabajo aquí. Ay, perdón. Disculpe, ¿dónde está la sala de empleados? ¿Cómo está tu Máximo? ¿Cuándo vamos a ir a la boda? Ojalá. Hasta ahora solo somos amigos. ¿Qué pasa, Vicky? No te reconozco. ¿Por qué todavía no está en tus manos?
Susana, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Toma el destino en tus manos. Da el primer paso. ¿Y si aún no está listo? Entonces, ¿vas a esperar hasta que envejezcas? Te ves como una diosa. Todavía no entiendo por qué tu Máximo no te lo ha propuesto. Espera, creo que lo sé. Necesito hablar con alguien. Hazlo. Dios, qué hermosas son estas flores. Bien. Escucha, Inés, realmente brillas. Ay, Ana ha vuelto. Sí, ¿de verdad? ¿Y cómo está? Está bien. Busca trabajo. Ella perdió tanto peso. Inés, te pediré de favor que ya no venga aquí. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, hay dinero, los bienes. No entiendo a qué te refieres. Me refiero a que no sé todo lo que le enseñaron en la cárcel. Buenos días. ¿Ya desayunaste? Sí, buenos días. Ayer llegué tan tarde, ya estabas dormida. La jefa me pidió que cubriera un turno de más. ¿Y tú, Ana, cómo estás? Nadie quiere darme trabajo por mis antecedentes. Tal vez podría trabajar contigo en la florería. No puedes. La jefa ya dijo que no. ¿También por lo de la cárcel? Claro. Ana, podemos hacerlo. Definitivamente lo haremos. Vamos a estar muy bien. Inés, ¿sabes lo que he notado? Ahora eres más tranquila y tus modales más suaves. Un poco sorprendente. Empecé a ir a la iglesia. Rezo y todo parece más fácil. El Señor me fortalece. Pido bendiciones para mí y también para ti. Gracias. Ana, ¿y si le pedimos ayuda a Anastasia? ¿Eh? Quizá ella tenga algo en mente. Claro, porque no se me ocurrió antes. Ella me ayudó mucho con el permiso para entrar a la prisión. Parece que iba a conseguir un trabajo en un hospital después de la escuela. ¿Ahora dónde está? ¿No te dijo? No, ni siquiera le pregunté dónde estaba. Iré a su casa, tal vez ahí me ayude. Claro. Bueno, todo parece ir en serio. Hemos estado saliendo 6 meses. Es un gestor de viajes. Estoy feliz por ti. Mira, no creí ni por un segundo que pudieras hacer algo así. ¿En qué estaban pensando? ¿No vieron qué tipo de persona eres? ¿Cómo fue que sobreviviste? No quiero hablar de eso, Anastasia. ¿Dónde trabajas ahora? Soy enfermera en una casa de retiro. Llevo 1 año. No me aceptan en ningún lado. ¿Me podrías ayudar a conseguir algo? Perdón, pero solo pienso en trabajar. ¿No encuentras nada? Creo que puedo. Pero solo si estás lista para ser enfermera. Siempre faltan. Nuestro contingente es bastante duro. Sería una enfermera. Bueno, si no hay otra opción, estoy de acuerdo. Voy a hablar con la directora general. Es una buena mujer. Entenderá tu historia. Si da el visto bueno, entonces yo te llamo. Muchas gracias. Ya sé lo que te va a animar. Pastel de chocolate. Vamos, por un poco. Toda la cartelera tiene una imagen de yogur. Y debajo de la fruta hay un eslogan. Cómeme, estoy delicioso. No, es mejor colocarlo arriba de la imagen. Es un lindo toque.
¿Y cómo te lo imaginas? ¡Alto! El eslogan estará justo en el centro, en el yogur. ¿Qué te parece eso? En el centro. ¿En el centro? ¿Está bien? Sí, en el centro es una gran idea. Está acordado, adelante. Nos vemos mañana. Chicos, vamos a discutir todo esto. Nos vemos. Pa. ¿Aún no te vas a casa? Me debes ayudar. Mi futuro depende de eso. Eso fue ingenioso. Bueno, ¿qué debo hacer? Por favor, habla con Máximo. Ya sabes cuánto me gusta. Buenos días. Buenos días. Tengo una cita. Yo soy Ana Fernández. Bien, Fernández. Fernández, Fernández. Qué extraño, no lo tengo escrito. ¿De verdad? Es para mí. Es para arreglos sanitarios. ¿Traes tus papeles? Sí. Vamos al departamento de personal, todo está listo. Ven. Hola, vecina. Hola. ¿Vas al trabajo? Algo así. Si quieres, yo puedo llevarte, ¿eh? No, gracias, Esteban. Mejor tomaré el autobús. De verdad, no hay problema. No. En verdad, gracias. No. Entonces, nos vemos después. Adiós. Sí. Primero tienes que limpiar los pasillos y luego tienes que limpiar las habitaciones. ¿Todas? No, no tienes que limpiar todas las habitaciones. Algunas de ellas no son tu deber limpiarlas. ¿No te di una lista? No. Bueno, primero limpia esto, te la daré. La aspiradora la encuentras en la bodega. Pasa. Anton, ¿querías hablar? Toma asiento. Es algo urgente, ¿no? No, no se trata del trabajo. Solamente quiero hablar de Vicky. Sí, ¿pero qué es? No es asunto mío, pero te lo preguntaré. ¿Te gusta Vicky? Pero claro. Ella siempre ha sido mi mejor amiga. Tú sabes cuánto me ayuda con mi madre. Así que dijiste amiga. ¿Ah? Y eso es lo más importante en la familia. La pasión pasará. ¿No? Pero la amistad queda para siempre. Probablemente. No lo había pensado. Pero así piensas. ¿Podrías ver su relación de alguna otra manera? No sé. Ya relájate. Buenos días. Soy la nueva enfermera. Buenos días. Me dormí un poco. ¿Cuál es tu nombre? Ana. ¿Y el suyo? ¿El mío? Llámame Silvana. Está aquí por un derrame. Sí. Me estoy recuperando. Los recuerdos vuelven, pero son confusos, cariño. ¿Puedes darme mis pastillas que están en el tocador? ¿Las ha tomado por mucho tiempo?
justo después del hospital. Me las regaló la amiga de mi hijo. Cuando se me terminan, me trae unas nuevas. No se deben tomar por mucho tiempo. Tienen muchos efectos secundarios. Dolores de cabeza, arritmias cardíacas, mareos. ¿Sí? Pérdida de memoria. ¿Qué dices? Las tomo para recuperar la memoria. No sé quién le aconsejó esto, pero después de la escuela de medicina hice una pasantía en la unidad de cuidados intensivos. Nos ocupábamos de los que acababan de tener un derrame cerebral. No le aconsejaría que tomara esto. Eres muy inteligente. ¿Sabes qué? Llévatelas, de lo contrario lo olvidaré y las tomaré de nuevo. Muy bien, las tiraré. Está bien. Tal vez podrías venir más tarde. Tomaré una siesta. Por supuesto. Descanse un poco. Hannah, ¿ya estás aquí? ¿Qué tal te fue en tu primer día? Cansado. El trabajo es duro, pero estoy feliz. Son muchas personas. Qué bien. ¿Ya comemos? Haré carne asada. Ay, escucha, quiero consultarte algo. Nuestro vecino Esteban estuvo aquí. Es soltero. Vive con su madre, trabaja en una empresa constructora. Ellos compraron una casa por aquí hace un año. Sí, ¿y eso? Lo veo casi todas las mañanas y creo que le gusto. Hasta me invitó al cine. ¿Y a ti? Yo digo que no. Bueno, no lo sé. Bueno, si te gusta, acércate a él. Claro, eso sí es un buen hombre. Creo que sí, tiene algo. No lo sé. Lo voy a pensar. ¿Pensarlo? Eres una belleza. Y también una super mujer. Está bien. ¡Ah! La carne no se vaya a quemar. Aún así eres genial, Inés. Hola, vecina. Hola. Bueno, ¿puedo llevarte o de nuevo me dirás que no? Eres persistente. Bueno, sí. Tal vez sí. ¿Sí? Entonces, entra al carruaje. Bueno, vamos. Sube, por favor. Ahora vámonos. ¡Genial! Pa, ha pasado una semana y no hay respuesta de él. Bueno, es hombre, necesita tiempo. Pa, no irá a ningún lado. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque antes de proponerle matrimonio a tu mamá, yo también lo pensé mucho. Nadie quiere perder la libertad. Un hombre tiene que prepararse. No puede esperar, pero tampoco quiero proponerlo yo. Buenos días, Antón. ¿Cómo has estado? Hola. Hola. ¿Para mí? Sí, ¿podrías firmar aquí? Bueno. Toma. Me voy con los creativos. Vicky, yo solo... ¿Vamos a cenar? ¿A qué hora? Paso por ti a las 7. Tengo una conversación importante. Claro. Bonito día.
Ana, hola. Hola, buenos días. Fui a dar un paseo. Puse a cargar su teléfono porque se había descargado. Ah, gracias, por si mi hijo me llama ahora. Dejé de tomar esas pastillas y mi mente se está aclarando. Estoy teniendo más recuerdos. ¡Qué bueno! Eso me da gusto. Incluso hoy recordé mi primer caso. Unos bandidos estaban aterrorizando a un banquero. Eso fue a principios de los 90. ¿Es oficial de policía? Sí, soy una investigadora. Pero luego me sucedió el derrame cerebral. ¿Por qué y qué pasó exactamente? Todavía no puedo recordar eso. Estoy segura de que era una muy buena investigadora e investigaría cualquier caso con mucho éxito. No como otros. Buenas noches. Bienvenidos. Hemos sido amigos durante muchos años y... Sí. Desde que tengo memoria siempre has estado a mi lado. Somos almas gemelas. Y tú eres la única que siempre me ha apoyado, especialmente con lo de mi mamá. No podría hacerlo de otra manera. Vicky. ¿Puedo invitarte a bailar? Sí. Solía pensar que el amor se manifestaba diferente. Pero ahora entiendo que... Victoria, ¿te casarías conmigo? Sí. ¿Me aceptas? Claro que sí. Perdóname, por favor, de que el anillo no te quedara. Lo arreglaré en serio. Tienes un prometido desatento, pero daré lo mejor. Está bien. Buenos días, mamá. Hola, buenos días. Hola, Silvana. Hola, Vicky. Mamá, quiero que nos bendigas a Vicky y a mí. ¿Qué dices? Ayer le propuse matrimonio y ella... Dije que sí. Hijo, ¿tienes prisa? No. No me estoy sintiendo bien. Silvana, ¿te quedan algunas pastillas? Ya no las tomo. ¿Cómo? ¿Desde hace mucho? Desde hace 10 días. Me dijeron que no las tomara durante mucho tiempo. Así que, por favor, no me las traigas de nuevo. Mamá, veo que estás de mal humor. Pensemos que nos diste la bendición, ¿sí? ¿Está bien? Adiós, mamá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, ya no hay vuelta atrás. Sí, la ceremonia es en 2 semanas. Es un procedimiento acelerado. Hay mucho que hacer. Sí, quiero llamar a Alex. Quiero que sea mi padrino. Iremos al bar para hablar de todo. Y Vicky, lamento lo de mi mamá. Estaba bastante extraña hoy. No te preocupes, está bien. ¿Sabes qué? Habla tú mismo con Alex. Necesito ver a mi mamá para hablar de algo. Y ni siquiera intentes elegir el pastel sin mí. Y dile a Alex qué botonier quiero. Ya te envié las fotos. ¿Me entendiste? Lo que diga mi reina. Adiós. Adiós, nos vemos. ¡Hola, Alex! ¡Realmente tenemos que hablar! ¡Excelente! Bueno, ¿serás mi padrino? Sí. Claro. Hola. Hola. Felicítame, Máximo y yo fuimos al registro civil. ¿De verdad? De verdad. ¡Felicidades! ¡Ah! Es
escucha, tu padre estará feliz. ¿Y cuándo será la boda? En 2 semanas. ¿Por qué tan rápido? No estarás... Mamá, he soñado con este día desde pequeña y he pensado en todo. El vestido y el restaurante lo arreglaré mañana. Cuenta a nuestros invitados y mándame la lista. No sé cómo decirle a Silvana para que no se sienta mal por nuestra alegría. ¿Cómo está su corazón? Su corazón está débil, pero ella va a sobrevivir. Entonces está débil. Bueno, intentaré ser amable. Victoria. ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Ve con tu prometido? Y ahora no lo dejes mucho tiempo. Mamá, la enfermera no estaba en la recepción otra vez. ¿Cómo? ¿En serio? Ve a buscarla y dile que necesito que venga conmigo, ¿sí? Inmediatamente. Adiós. Adiós. Nina, mi Vicky se va a casar. ¿Él está bien? Claro que nos gusta. No digas nada. Está bien, me voy a trabajar. Adiós. Mamá te llama, está muy molesta. ¿Por qué? ¿No lo sabes? No sé, ve ahora, muévete. Anda, vamos, vamos. No en vano pasé mi infancia aquí. Persecución. Accidente. ¡Manos arriba! Silvana. Vicky. Ella es la criminal. Me engañó. Y envía a un inocente a la cárcel. Ay, Dios. Ella estaba cerca. Debo advertir a Máximo de inmediato. Ahora es el momento de que tú también lo pienses. Ajá. A la edad que tengo. ¿Serás mi padrino? Por supuesto. Veamos el botonier. Mira, Vicky me envió las muestras. A ver. Ah, esos son los botoniers. Oye, escucha, esta chica... Ana, ¿nunca la volviste a ver? No. Veo que no la olvidas. No lo sé. A veces incluso pienso que todavía la amo. ¿Sabes? Si ella hubiera querido estar contigo, no se habría ido. ¿Sí? Uh-huh. Por eso me casaré. Con la que... nunca me traicionará y siempre estará cerca. Exacto. Así es, por la confianza. Sí. Señor novio. Máximo, por favor, contesta el teléfono. Max. Buenas tardes, Silvana. Buenas tardes, Vicky. ¿Recordaste algo? No, no todavía. Sé que estás mintiendo. Cuando Máximo y yo nos casemos... Nunca lograrás casarte con Máximo. Eres una criminal. Eso es otro nivel. Claro. Lo sé. Llamaré a Vicky porque sí. No ve señal. No, tengo una pregunta. ¿Quién es la dama de honor? ¿Es bonita? ¿Qué pasa? Tengo muchas llamadas perdidas de mamá. Espero que esté bien. Alex, nos vemos. Sí. Luego te llamo. Seguro, gracias. ¿Qué está pasando? Le contaré todo a Máximo. Nada te saldrá bien. Esperaba que recordaras todo después de la boda. Bueno, está bien. Qué bueno que hayas tomado la medicina. Tu corazón está muy débil. Definitivamente apoyaré a Máximo en su luto. ¿Acaso estás loca? ¿Qué estás pensando?
No te preocupes, Silvana. Tendrás una muerte rápida. Lo siento, hoy tuve un día muy ocupado. Una de las enfermeras se enfermó y tuve que doblar tú. ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor, adiós. Ayuda! ¡Dije que no te muevas! ¡Tienes por que favor, quedarte que quieta! ¡Por ayuda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Ayuda! ¡Quieta! ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Vicky? No voy a dejar que la mates. Hola, ¿ha visto a mi mamá? Hijo. No está allá. Están tu madre y Vicky allá. Gracias. Eres resistente. Pensé que ibas a morir en prisión. ¡Ah! Ana. Silvana, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y ella? ¿Vicky? ¿Vicky? Vicky, ¿qué pasó? ¡Vicky! ¡Vic! Ana. Quería matar a Silvana, pero no la dejé hacerlo. Máximo, yo lo grabé en el teléfono. Vicky jamás se atrevería a hacer eso. Hijo, por favor, escúchalo. ¿Eres su mamá? Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Escucha. ¿Qué es? No te preocupes, Silvana. Tendrás por una favor, muerte ayuda. Rápida. ¡Por dije favor, que ayuda. No te muevas! ¡Tienes que quedarte quieta! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Dije quieta! ¿Tú? Gracias por mamá. ¿Dónde has estado? Te he buscado todo este tiempo. Estabas inconsciente en el auto rojo. Y luego yo te puse en el asiento del conductor. Y después, gracias al testimonio que di, fuiste condenada. Ana, lo que te hice estuvo mal. Así que fuiste tú. Destruiste mi vida. Ese día Vicky me engañó para que subiera ese auto. Me amenazó con conducir a gran velocidad contra un poste si no dejaba a Máximo. Y luego se apresuró y perdió el control. Después chocamos contra un auto de policía. Perdí el conocimiento, recuperé el sentido y me culparon de todo. A mí, no a Vicky. Perdóname. Perdóname, por favor, pero pensé que ya estabas muerta. Vicky también me mintió. Dijo que una chica se había sentado a su lado en un semáforo y que la amenazó de muerte. Y luego dijo que estaba embarazada de Máximo. ¿Te mintió? Sí, lo sé. Y créeme, Ana. Buscaré que se haga justicia. Incluso si eso significa que tenga que ir a prisión. No lo hagas. Es mejor dejar todo en el pasado. Ahora Vicky será condenada por el atentado contra tu vida. Ella solo quería estar con Máximo a toda costa. A cualquier precio. ¿Crees que puedas perdonarme alguna vez? Sonrían. Eso es, muy bien. ¿Qué tal me veo? Qué linda pareja. Quédate aquí. Ahí está. Una más está bien. ¿Cuánto sufriste por nuestro amor? Por favor, no me dejes nunca más. Cuando ya no me quedaban fuerzas y parecía que la vida ya no tenía ningún sentido, siempre recordaba tu sonrisa. Te amo mucho. Yo también te amo.
todos. Ya, dejen de besarse. Sí, que lance el ramo. Muy bien, ¿lanzas el ramo? ¿Quién tiene suerte? Aquí. ¡Oh! Es para ti. Es para ti, mamá. Son mi todo. Sean felices, ¿de acuerdo? Haremos lo mejor. Vamos. Gracias.